un centenar de presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, instalaron este lunes al menos dos retenes sobre la carretera estatal que une los municipios de Los Reyes y Tocumbo, con más de 50 camionetas y con rifles tipo Barrett como principales escudos. En el poblado de Santa Inés, perteneciente a Tocumbo, lugareños han reportado ya el incendio de un vehículo, a manos de los civiles armados. Habitantes de Los Reyes reportaron al Servicio de Emergencias 911, la presencia del comando armado desde las 9 horas, sin embargo, hasta el momento no se han movilizado a la zona agentes de las policías estatal, ministerial, Guardia Nacional o Ejército Mexicano. En videos tomados por automovilistas, se observa a un grupo de sicarios a la altura de la desviación al poblado de Atapan, donde se encuentran camionetas de diversas características y entre ellas los hombres armados con rifles de asalto y pistolas, aunque varios ostentan uniformes camuflajeados y chalecos antibalas.